Hablemos de motores. Fernanda Guzmán. Sí, Fernanda, ¿categoría? Femenino. Fernanda, un poquito acerca de la participación en esta fecha, ¿cómo ha estado la organización en la pista y demás aspectos importantes a considerar? La verdad, ha estado bien organizado, la pista ha estado súper rica, teníamos miedo, la verdad, que nos fuera a llover, ¿verdad?, con estas fechas. No es y nada. Esta pista es demasiado difícil cuando llueve, ¿correcto? Pero por dicha ha hecho un sol divino, poco también, porque no ha permitido que no se seque la pista, entonces todavía tiene un buen agarre. Fernanda, ¿hace cuánto para practicar motocross usted y quién la indujo al motocross? Yo empecé hace 2 años apenas, todavía ahí estoy empezando con los brincos y entré por medio de unos amigos. Okay, invitar a más mujeres a que se animen porque hay muchas mujeres que hacen duro y nada más es un pasito en la motocross. Exactamente, y todas podemos. Yo empecé rodando así, dibujando la pista y ya estoy haciendo saltos, es todo un proceso, pero invitar a todas las mujeres para que participen. ¿De qué parte es usted? Curridabat. Un poquito también acerca del nivel de la organización del motoclub, también cómo lo ha visto. La organización del motoclub lleva 2 años avanzando poco a poco, haciendo mejor las cosas, pensando mucho en lo que es el piloto, las necesidades del piloto y esto que nos genere más participación, ¿verdad? Entonces, darle un agradecimiento a todas las personas del motoclub porque están haciendo un excelente trabajo. ¿Cómo se prepara Fernanda antes de una fecha? De ahí, la verdad, venimos mucho a las pistas que nos toca correr, ¿verdad? Hacer ejercicio, alimentación, agua antes del día, ¿verdad? Porque la hidratación sí es muy importante, el cansancio, los brazos, entonces sí es muy importante lo que es alimentación y hidratación antes de la fecha. La gente cree que es que ustedes se dedican, viven del motocross, ¿verdad? Y eso es un hobby, ¿a qué se dedica Fernanda ya a nivel profesional? Yo soy arquitecta, trabajo en una constructora desde hace ya 11 años. Entonces sí, todas las semanas trabajando en una oficina y los fines de semana es el hobby, ¿verdad? Sacar todo el estrés de la oficina en la pista. Le dicen los compañeros ahí del trabajo que por qué ese deporte tan extremo, ¿no? Mi jefe es el que me dice que no quiere que llegue quebrada, entonces que tenga un poquito de cuidado nada más. No llegue incapacitada aquí. Ya le llegué una vez con un yeso, entonces ya me dijiste que dos no. Es importante porque la gente a veces piensa de que bueno, de que ustedes han dedicado en esto y no hay que dividirse entre la casa, entre el trabajo, entre el estudio, entre muchas cosas y pues obviamente también entrenar, ¿verdad? Que es sumamente difícil y bueno, ese aspecto. ¿Algún macuá que tenga Fernanda ahí? ¿Algo que haga usted antes de competir? Algunos, yo los veo ahí en la parrilla, se encomiendan a Dios, otros se frotan las manos, otros tocan el pelo. ¿Alguna cosa que haga usted antes de la línea de salida? No, a mí la verdad la salida me cuesta mucho, no es fácil estar al frente de la parrilla. Los nervios son demasiados, uno sí se siente mal al frente ahí. Cuando estoy en la moto yo sinceramente me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Quién me manda a subirme aquí? Entonces sí, lo que le digo a todos, bueno, a mi pareja o mis amigos es no me hablen, necesito concentrarme y ver yo qué voy a hacer, ¿verdad? Ya cuando uno sale, todo se le olvida, uno no ve el público, uno no escucha nada, va simplemente concentrado en la pista, ¿verdad? Y esa es la parte bonita, que ya al final va uno, la moto y la pista. Es importante invitar a la gente a que visite las pistas, es un deporte sumamente familiar. Así es, súper familiar, ¿verdad? Y también que nos apoyen, ¿verdad? Lo que es el motociclismo no tiene mucho apoyo a nivel nacional y que vengan a acompañarnos a ver las carreras y todo, le ayuda a todos los motociclistas para poder seguir con estos eventos. Gracias. Muchísimas gracias. Hablemos de motores.